my first and last mistake. I'm blue without your faith. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. Con más motos, más contenido, más vlogs. Estoy en un lugar muy bonito, bastante bonito diría yo, y con esta chulada de moto, pura CRF 450R. Como sabrán, ahorita no tengo una XR, sino que tengo una itálica para el diario y esta bestia. El video este será para demostrar las diferencias entre una cross o una enduro y una doble propósito. ¿Qué es lo que más les conviene? ¿Para qué las usan? Y ese tipo de cosas. Estas motos ya son más cilindraje, es más gasto, pero también es mucha más diversión, que es también lo que a muchos les puede interesar, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita la recargué ahí porque iba llegando de por allá, pero decidí pararme a ver cómo iba el video y resulta ser que no hay video. Entonces pues vamos a darle para allá, a hacer el loco un rato. Para comenzar, las motos de cross están más bien preparadas para competir en circuitos. Estas no suelen tener luces ni son aptas para circular en ciudad o en calle, carretera. Son motos poco pesadas pero muy manejables. Son bastante explosivas, con esto me refiero a que traen una potencia que son un diablo básicamente. Pero son mucha potencia para trayectos cortos. Son como arrancones entre, pues no sé, supongo que si han visto las pistas de cross, que son pues pequeñas y literalmente te las recorres en 2 o 3 minutos. Son arrancones que van de, pues no sé, le aceleras, desaceleras, aceleras, desaceleras. No puedes agarrar grandes pues velocidades. Un ejemplo de ellos sería la Honda CR o la CRF, ¿no? CR pues llega hasta la 250, hicieron motor 500, pero creo que la descontinuaron. O si la van a sacar, pues va a ser solamente por un tiempo recortado. Sí había visto la noticia, ¿no? De que iban a sacar un motor 500. Mientras que una moto de enduro son potentes, pero son pensadas para competición en campo abierto, en cerros, brechas, incluso en el desierto. Por ejemplo, las competencias de Dakar son un poco menos manejables porque son un poco más pesadas. Estas ya traen luces, traen la patita para dejar la moto en cualquier lugar, traen pues diferente suspensión, incluso un poco más blanda que la de cross, y pues alcanzan carreras un poco más largas que las de cross. Las puedes mantener un poco, tienen más potencia, altas velocidades pues, y un sprint un poco más suave, una aceleración.
Un ejemplo de ello pues sería la KTM 350 o la 625 SX. Que pues varía, ¿no? Puede que haya dos tiempos, puede que haya cuatro tiempos. Muchas personas escogen las dos tiempos porque son un poco más bruscas, sobriosas, ¿no? Depende de tu experiencia manejando motocicletas, vas a escoger una u otra. Pero las motos dos tiempos son más briosas y considero yo que debes de tener un poco más de experiencia usando motocicletas y más de ese cilindraje. No cualquiera las puede usar. Ahí está el detalle. O sea, sí las puedes usar, pero ya debes de tener cierta experiencia porque si no vas a tener caídas aseguradas. Eso es de ley, de ley. Si una 4 tiempos, la 450 se compara con la 250 2 tiempos, imagínense agarrar una 500 y no teniendo tanta experiencia, ¿no? Pero bueno, las motos de enduro pues traen incluso portaplacas, espejos y las luces, como les comentaba, ¿no? Esto les agrega un peso extra, pero están más preparadas para pues eso, brechas, cerro. Incluso las puedes traer por ciudad. Y pues mucha gente las convierte en supermotard. También las cross las suelen convertir en supermotard. Pero pues es más común que sean las enduro. En cuanto a doble propósito, varía el cilindraje. Y estas suelen ser cuatro tiempos por lo general. Y pues son motos que están pensadas para carretera, para off-road, pero no se centran en ninguna. Están preparadas un poco para ambas, más sin embargo no las puedes centrar a una sola cosa. ¿Por qué? Porque estas motos no traen ni la suspensión adecuada como para meterla directamente a una ruta agresiva o al cerro, ni como para andar de loco en carretera, creyendo que traes una moto de pista, ¿no? No traen ni la tecnología. Incluso algunas de las motos ni siquiera traen ni freno de disco trasero, o incluso no traen ni frenos ABS como para sacarla a carretera, ¿no? Y esto es muy importante, de hecho. Aunque crean que no, los frenos ABS en carretera, pues sí, sí les pueden hacer un parote. Entonces, es algo que tienen que pensarlo, ¿no? No es cualquier cosa. Y pues eso. Aquí yo les diría para qué es lo que quieren su motocicleta, cuál es su necesidad. Las motos doble propósito, incluso su suspensión es más blanda, no cuentan con barras invertidas adelante, pero estas traen algunos detalles que pues sí ayudan bastante. Por decir, el tablero, traen tablero, te dicen algunas la gasolina que te queda, las revoluciones a la que vas, la velocidad. Algunas moto enduro también cuentan con ello, pero es un poco más limitado. ¿Por qué? Porque ese tipo de motos pues no quieren agregarle un peso extra, ya que pues es innecesario. Mientras que las moto doble propósito pues ya traen espejo, traen un asiento más cómodo, incluso traen parrilla algunas, direccionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues aquí no hay motos malas, sino para qué es lo que la vas a usar tú. Tienes que pensar qué tanto vas a invertirle, para qué la quieres, cuál es tu necesidad. En mi experiencia, pues he agarrado dobles propósitos. También he agarrado motos de cross. No he tenido la oportunidad de agarrar una moto enduro, pero no hay tantísima diferencia de una cross a una enduro, de no ser por el faro, las luces pues, la pata y la suspensión. De ahí en fuera son motores pues explosivos, bruscos, que te entregan una potencia que te deja temblando muchas de las veces. Es algo que es una experiencia que de verdad todo motociclista debe de vivir por lo menos alguna vez en su vida. No son motos pues de carretera, no te dan una velocidad excesiva, pero la manera en la que te entregan la velocidad y la aceleración es otro nivel.
ya que en pocos segundos alcanzan 80 kilómetros por hora, y me imagino, o hasta 100. Y pues eso, ¿no? A ver, yo les recomendaría que si quieren tener una moto de cross o enduro, y pues son jóvenes, como es mi caso, tengo 19 años, pues en mi caso prefería agarrar una moto de cross y una moto pequeña para el diario. Traigo una FT150 y de moto grande traigo una CRF 450 2012. Entonces, pues la moto grande nomás la uso para rutas y dominguear básicamente. Y la moto pequeña pues la uso para el diario, mandados, trabajo, etc. Y son motos confiables ambas, a pesar de ser itálica. Esa línea salió muy buena. No es doble propósito, por desgracia, no me alcanzó mi presupuesto. Pero pues por algo se empieza, ¿no? Peor es si nunca lo intentas. Pero pues el caso está en ir mejorando y no quedarte ahí. En mi experiencia, las motos doble propósito son muy buenas. Su bajo consumo de combustible es, wow, de lo mejor que yo les podría decir. Son motos muy económicas, muy cómodas. Y pues las motos de cross son, te entregan una diversión increíble. No lo podría describir de otra manera. Eso sí, son muy caras. No, no es que no las puedas mantener, las puedes mantener, sí, claro. Las tienes que cuidar también. No, no te vas a andar cayendo en cada esquina. Pero la llanta se consume muy rápido por el torque que te ofrece. Y más si la traes en ciudad, que no deberías, pero pues aquí es un pueblo, entonces de vez en cuando la saco a dar vueltas, ¿no? Y si al traer una moto grande, aunque no le quieras dar recio, pues la sensación que te entrega y el ruido que te ofrece, ¡fua! Te obliga, te obliga. Pero pues siempre con precaución, ¿no? Porque no estás en el lugar adecuado, más que nada. Pero a ver, una moto de cross, los cambios de aceite son cada 10 o 15 horas, los cuales son aproximadamente unos $400. Por lo general suelen consumir 1 litro 200 de aceite, ya sea sintético completamente o semisintético. Y el filtro de aceite también hay que cambiárselo, anticongelante y demás, ¿no? Entonces sí son motos que traen, tienen que tener más cuidado y son más caras. Pero valen la pena, totalmente valen la pena, no les voy a negar. Son otro nivel y pues tarde que temprano quieres experimentarlo, ¿no? Ya tuviste una 150, una 250, ahora quieres una 450 y probablemente te vayas a cansar de una 450, ¿no? Y quieras experimentar ahora sí con una dos tiempos. Es lo que pues suele pasar. Es lo que me han contado, que muchas personas que ya tuvieron hasta una 450, pues ahora quieren una dos tiempos, porque son más briosas, son más bruscas, te entregan más poder. Pero pues eso, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en eso que les estoy comentando, siempre tengan su equipo de protección pues al 100. Si no lo tienen completo, como es mi caso, pues traten de cuidarse, sean más precavidos, piensen en las consecuencias. Las cosas pues no están tan fáciles, entonces piensen en eso, cuídense y pues si les está gustando el contenido del canal, apoyen con un like, con una suscripción, eso me ayuda bastante a mí, me motiva bastante y pues aquí estoy para ustedes contestándoles sus dudas, sus preguntas y todo eso, ¿no? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen inicio de año y cuídense del coronavirus y todo eso, ¿no? Por desgracia, en mi familia pues sí han fallecido personas, entonces no está tan chido el asunto. Pero pues hay que darle puro para adelante, ahora sí que no hay mucho que hacer más que cuidarnos y pues seguir luchando. Entonces los miro hasta la otra.
Oh, nothing left.